7:39 minutos de la mañana. Así se ve a esta hora el distribuidor de Plaza Venezuela y los detalles de cómo está el tránsito el día de hoy. Más adelante con nuestra compañera Marielis Hernández. Nos regresamos al estudio de inmediato para seguir en nuestra conversación con el diputado del Gran Polo Patriótico por el Estado Trujillo, Ucbel Roa. Diputado, el tema del referéndum revocatorio, este mes, a finales de este mes, pues se va a realizar lo que es esta jornada de recolección para el 20%, para la solicitud del referéndum revocatorio que ha dicho o ha pedido, en este caso, la oposición venezolana. Ellos siguen insistiendo en que sí hay tiempo para el referéndum revocatorio. En esa misma silla, hace segundos, el alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay, aseguraba que dependían del dictamen del CNE, que actúa como brazo político del gobierno nacional. Sí, fíjate, tú ves las posiciones, ¿no? Ellos permanentemente descalificando las instituciones. Ahora, no dependen de ese dictamen, yo creo que dependen es de que algún tribunal, porque yo estoy seguro que algún tribunal de la República va a hacer justicia con pronunciarse frente al fraude más grande de la historia electoral de este país. El fraude electoral más grande de la historia electoral de este país ha sido esta convocatoria al referéndum revocatorio, donde se usurparon identidades, firmaron personas fallecidas, donde más de las firmas que presentaron vimos cantidades de irregularidades tremendas, en fin, y hay mucho, hay más de 8.000, casi 9.000 personas solicitando, demandando porque le usurparon la identidad, porque colocaron a sus familiares a firmar, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Ahora, en el supuesto negado que llegara al 20%, ellos tienen que seguir los procedimientos. Ellos tienen que seguir, dejar que el CNE culmine los procedimientos. Es imposible que este año haya referéndum revocatorio y ni siquiera ellos mismos creen que creen en ello. Ni siquiera ellos mismos creen que el mismo 2017 habrá referéndum, porque no va a haber referéndum. ¿Y las elecciones regionales cómo quedan en este caso? Mira, en este caso el Consejo Nacional Electoral me imagino que estará trabajando en la planificación de las mismas. Sin embargo, la Constitución establece que las dos únicas elecciones obligatorias, recuerda que hay un decreto de emergencia económica, lo cual lleva que pueda planificarse y que si este año, de acuerdo a lo que dictamina el CNE, se verá si hay elecciones o no de, regionales. Pero no es una obligación tajante que, y más en el marco de un decreto de emergencia económica que tiene el presidente de la República y que lleva a colocar el impulso, en este caso la paz y el impulso de la economía por encima de cualquier evento electoral. Claro, pero cuando se diseñó el presupuesto para este año tenía que presupuestarse unas elecciones que estaban, que deberían realizarse en diciembre. Sí, pero ¿no deberían estar presupuestadas ya? Recuerda que el presidente de la República, en este caso el Ejecutivo Nacional, no solo cuando se comenzó a diseñar el presupuesto, ya se comenzaban, el Estado ya comenzaba a vivir lo que era el embalde y los golpes duros, no solo de la guerra económica, sino de la caída de los precios petroleros, lo cual, como te dije, en este caso, a la hora de un evento electoral, va a tener que ser a través de una vía extraordinaria para poder financiar, en este caso, cualquier proceso electoral que se haga en el país. Diputado, hay otras inquietudes que quiero comentarles, que es el pronunciamiento del internacionalista y también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy Daza, que asegura en el tema del diálogo, denuncia que si bien es cierto, pues la oposición, o según lo que él dice, la oposición no ha colaborado para este diálogo, el PSUV o la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno en general no han hecho su mayor esfuerzo. Sí, fíjate, lo que ocurre es una posición muy particular. Yo creo que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela nosotros hemos estado claro que primero no vamos a negociar principios. Algunos piensan que alteremos las leyes o que negociemos principios constitucionales. Nosotros, eso no está en el marco de ningún diálogo. O sea, el referéndum no puede ser una condicionante para yo sentarme a conversar contigo cuando sabemos que el referéndum es una opción, una obligación. Y hay una oposición que pretende, la oposición venezolana pretende que nosotros, desde el PSUV, los chavistas, el Gran Polo Patriótico y todas las organizaciones que apoyamos la Revolución Boliviana, terminamos resolviéndole problemas de sus peleas internas, de sus divisiones y de no haberse colocado de acuerdo desde el principio sobre qué mecanismo era el que iban a utilizar, sobre qué es lo que ellos van a solicitar realmente. Ahí están unos jalando que si hay porque si llamas a referéndum, si no hay referéndum, ¿quién cobra la peor parte? Que si es Capriles, que si es el otro. Efectivamente, es una oposición que está francamente dividida y lo ha anunciado aquí en otro. La oposición va a una división irreconciliable entre ellos mismos. La MUD se va a volver pedacito, porque entre ellos
no se toleran. Entonces ellos pretenden que sea el chavismo, que seamos nosotros quienes le terminamos resolviendo los problemas. Diputado, hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapagina, pero es mi compañero Gabriel López quien se la presenta de inmediato. Efectivamente, Stenif, diputado Roa, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Globovisión y en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia porque son muchísimos, diputado. Mara Vino Alfonso GD le pregunta lo siguiente. Diputado, ¿su opinión de que el CNE no dé fecha de elecciones a gobernadores aún? El CNE tiene una metodología, una serie de normas que debe concentrarse y que debe seguir. Como lo dije, el CNE se reserva como máximo, en este caso la máxima instancia responsable de los eventos electorales, se reservan los cronogramas y el diseño de los mismos, por lo cual no es de extrañarse la forma como ha actuado el Consejo Nacional Electoral. Seguimos revisando. Aníbal Gómez le pregunta, diputado, si la Asamblea Nacional se autodisolvió, ¿para cuándo cree usted que están previstas las elecciones de los nuevos diputados? No, bueno, fíjate, nosotros lo hemos dicho. No se trata de un tema de nuevas elecciones. Se trata que hay una directiva que no acata una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros asistimos a la Asamblea. Nosotros hacemos ahí un ejercicio de catarsis completamente, siempre vamos, debatimos, pero todo lo que debatimos allí, todo lo que se levanta allí, cualquier ley que se sanciona, no tiene ningún tipo de validez porque está la Asamblea Nacional no está por encima de ninguno de los otros poderes, es un poder más y debe, la jurisdicción constitucional la tiene el Tribunal Supremo de Justicia y debe respetarse. Ellos no aceptan lo mismo y creen que son un suprapoder. Seguimos revisando comentarios, @RonaldFríes. Le pregunta, ¿cuál es su opinión, diputado? ¿Vestido de religiosos no pueden hablar de política, pero vestidos de militares sí? Mira, nuestra Fuerza Armada asume un rol de defensa de la Constitución. No. Aquí no se trata de no hablar, de hablar o no, o de opinar. De lo que sí se trata es que tú no puedes asumir partido por ninguna posición ideológica, en este caso, por ninguna posición de... Que no puede ser casual, porque ellos parecieran o quisieran hacer ver que es casual, no, ninguna posición, y lo hemos dicho, y apostamos, ojalá, a este nuevo nombramiento, ojalá se entienda que la fe en un país donde la mayoría de este país es católica, se entienda que no solo son quienes adversan al gobierno, también hay muchos católicos y una gran mayoría de católicos que apoyan la Revolución Bolivariana. Vamos a finalizar, diputado, el recorrido por los comentarios de la audiencia con uno que escribe Gianmarco Rivas y le pregunta lo siguiente, diputado, ¿por qué le tienen miedo al pueblo en medirse? ¿Dónde quedó aquello de la democracia participativa y protagónica? Mira, aquí nunca hemos temido elecciones. Ahora, nosotros tampoco podemos hacerles el juego facilito. Aquí a nosotros se nos jugó sucio el 6 de diciembre. Se diseñó todo un plan apoyado por la extrema derecha mundial y por los actores internos que apoyan a las ideas de la extrema derecha. Hoy nosotros apostamos que si vamos a ir a un proceso electoral, no solo sea transparente, sino que se respete la normativa. No tenemos temores. Ahora, lo que sí es que no vamos a aceptar, y apelamos y tenemos fe en que se hará justicia, en que el fraude histórico, el fraude electoral más grande que se pretende hacer, no tenga curso y que FENESCA termine de pronunciarse en los tribunales de la República. Diputado, tengo que despedir, pero quiero consultar su opinión sobre el hundimiento de este ferry en Puerto La Cruz, de la empresa Conferry. Es un buque, por cierto, se llama Aceleró el Hundimiento, La Desidia. Según lo que denuncia el diario El Tiempo, lo va a tener mi equipo en solo segundos en pantalla, Aceleró el Hundimiento del ferry Carmen Ernestina. Como una empresa del Estado, y le pregunto como parlamentario si se va a investigar, ¿permite que estas cosas pasen? Mira, si esto ocurrió, hay que investigarlo. Yo creo que el patrimonio estatal, que es de todos los venezolanos, no se puede perder así como así. Ahora, habría que investigar qué ocurrió allí realmente. No podemos caer muchas veces en noticias amarillistas donde se pretende simplemente culpar al Ejecutivo sin ir más allá. Si hay responsable, si alguien no hizo la tarea, si alguien no hizo lo que debía que hacer, si alguien no invirtió los recursos y tiene una responsabilidad, bueno, que todo el peso de la ley
caiga sobre él. Nosotros no defendemos en la Revolución Bolivariana corrupción. Muchísimas gracias, gracias al diputado Ugbel Roa, diputado del Gran Polo Patriótico por el Estado Trujillo, por acompañarnos acá en Primera Página.